Pito. Oh, fuera. Fuera. Izquierda. El cafecito está servido, ¿vale? No llego, tengo parcial. Toma. Podrías haber puesto el despertador media hora antes, ¿no? Ricky, me falta un disco de Aerosmith. Suerte, ¿vale? Permiso. En cadera, 33 pesos. ¿Qué? 33 pesos. Permítame mostrarles, se trata de una promoción pensada para la mujer de nuestras toallitas femeninas. Si lleva dos productos, le damos a 99 centavos un jabón de tocador. Y si agregan 8 pesos más, acceden a la gran promoción maquillando a mamá. Como les decía, maquillando a papá, a mamá, cuenta con una canasta de productos. No te cierres las puertas, abre tu mente, la manteca 1.50 y la leche 1.20. A ver a esa gente, que el detergente se los dejo 1.40. Hoy solamente gaseosas, cervezas a 0.70. Si quieres llevar esas latas y pagas 4.50 con el dulce de leche. Que no se tienta, el envase mediano sale solo 2.80. Bajamos los precios de los helados, de la fruta, las verduras y alimentos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla mi amor, que los cumpla feliz. Tengo algo para vos. No puede ser lo que estoy pensando. ¿Sí? Vos estás loquísimo, nene. ¿Dónde sacaste la plata? No importa. Yo sé que es tu sueño tener una. Seguir lo que soñas, perderse por ahí, decirle al corazón que se hace tarde para ver salir el sol. Haz como hago yo. Ay, si a mi novio no le gusta. Decile que se acostumbre, porque es para toda la vida. Es que él piensa que es re friki que me haga uno, ¿entendés? Y bueno, yo soy medio friki. Pero obvio que si a alguien no le gusta, no sé, tipo, no sé. Sí, yo también estoy bien, gracias por preguntar. No me jodas, loco, me afanaron la viola. ¿Qué? Fito come sin parar. No puedo dar las clases de guitarra y no tengo un mango. Y tipo que no sale nunca, nunca. Forever. Entonces. No sé.
Sí, lo voy a pensar, ¿eh? Mejor lo voy a pensar. Chao, Chi. Como si pudieras. Voy a tener que regalar a Fito. Bueno, loca, calmate, no te preocupes. Yo te puedo ayudar un poco. No, negra. Esa me la dio la vieja a mí. Es sagrada. Llorona. Llorona. Es un chiste, loca, es un chiste, pará. No me jodas porque me vas a encontrar. Siempre, nunca puedo. Hola. ¿Qué les puedo traer? Papas fritas, ¿tenés? Sí. Bueno, ¿por qué no me traes unas para acompañar ese lomo? ¿Te tomo el pedido? Bueno, tráeme dos jugos de naranja y un tostado, por favor. ¡Qué nabos! Dos jugos de naranja y un tostado. ¿Te puedo pedir un vaso con agua, por favor? ¡Tú! Fue sin querer, loca. Se me cruzó un perro y encima vos venías papando mosca. ¡Como sea! Te podrías haber detenido a llevarme un poco, ¿no te parece? Bueno, es que llegaba tarde al trabajo. Igual no te pasó nada, ¿no? Me la regalaron mis padres. La tenía para la suerte y se cayó cuando tú me empujaste. Por lo visto, mi buena onda no te tiró, ¿no? Bueno. ¡Que se emociona! ¡Sobrina! ¡El abuelo! ¡No! ¡Felicidades vos también! ¡Gracias, sobrina! ¡Está presionando el bar! ¡Se toma dos copetes! Pero también me había preguntado por la bolita, vos. ¡No basta con lo del gorro! ¡Te lo dije mil veces! ¡Ay, qué lindo, nene! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Lisita! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Lo deseo! ¡Lo deseo! ¡Lo deseo! ¡Bravo! La luz. Quiero anunciarles algo. Como saben, hoy cumplo 21 años. Soy mayor de edad y voy a cumplir algo que siempre quise. Se nos casa la nena. ¿Qué casamiento? ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? No. Me voy a vivir sola. ¡Vieja! ¡Ay, ayúdame que se me cayó! ¡Vete, agua! ¡Ayúdame, nena! ¡Vete! ¿Y cómo van los parciales, Vale? Creo que bien. Me está costando un poquito igual. Fito, ¿qué te anda pasando hoy? Él está bárbaro. La que está mal soy yo. Me quedé sin laburo y el loco come sin parar. No me da para mantenerlo más. Hola. Voy a tener que buscar a alguien que lo adopte. Mira, si querés, yo puedo poner un cartel, porque estos perros hoy son muy buscados por el tema de la seguridad, ¿viste? Qué lindo es. Por ahí yo puedo probar en mi casa.
¿Estás sanito? Bueno, problemas de timidez no va a tener. Es fácil renunciar, mentir sin no intentar, decir que es imposible conseguir. Hace tarde para ver salir el sol. Haz como hago yo. Y sigo buscando un amor. ¿Cómo estás? Qué linda canción. Gracias. Es un tema mío. Te quedas un rato más, por ahí me lleno de plata. Soy Viri, la del bar. ¿Te acordás? Sí. Ivón, te va a ir bien. Tenés una voz muy linda. Suerte. Se llama Felipe, es un gordito. ¿Es eso de un perro? No entendí bien. Un perro de la veterinaria. Hoy vino la dueña y no lo puede cuidar más. No, no, no. Nada de animales en esta casa. ¿Te queda claro? Pero, papá... ¿Pero qué? ¿No tenés nada que estudiar vos? Vale. ¿Por qué siempre se la agarra conmigo? Él lo hace por tu bien. Él quiere lo mejor para nosotros, hija. No lo justifiques más, mamá. Mira, yo voy a intentar hablar con él. Pero no te prometo nada. Mira, disculpa, pero no es el estilo de música para este lugar, ¿sabes? Ah, bueno, está bien. Parece que queda un poco lejos esto. Digo, vas a estar sola en Nueva York. ¿Y si extrañas, si no aguantas? Ma, es la mejor de todas. Tengo que ir. Ah, te llamó Nicolás. Y otro chico, el que te llama siempre. Y un tal Esteban. ¿Te puedo ayudar en algo? Yo soy Valeria. La estoy buscando a Lourdes, la dueña de Fito. Ah, salió a pasearlo. Esperala. Si querés, mientras te hago un tatuaje. Es un chiste. ¿Querés ver algo? Ahí, en el libro. ¿Querés algo del sótano?
Valeria, me dijiste, ¿no? Él es el mudo. Y yo soy Pogo, el hermano de Lourdes. Ah, mira vos. Yo lo vengo a adoptar a Fito. Fito te va a cuidar mucho. Es guardián. Digo, ahora le podés avisar a tu novio que tenés un guardaespaldas. No tengo novio. Todo lo que te haya dicho de mí es mentira. ¿Cómo andás? Bien. ¿Hablaste con tus viejos? Sí, todo bien, lo puedo llevar. ¿Cómo andás? Hola, Fito. ¿Desde cuándo tan cariñoso vos? Quería pedirte un favor, a ver si me podías dejar tus datos para, no sé, visitarlo o sacarlo a pasear. No te preocupes, puedes venir a casa cuando quieras. Eso, te vamos a ir a visitar. ¿Cuántas cosas? Parecen pesadas, ¿eh? ¿Algún problema? No. Lo que pasa es que me pareció ver a una inquilina que me debe el alquiler. Y la muy pajarito siempre se me escapa. No la voy a agarrar. Aquí lo importante es pagar en fecha. Porque a mí me gusta bañarme con agua bien caliente. Por supuesto, nena. Esto es una pensión muy seria. Bueno. Con agua, ¿no? ¿Y cómo va la música? Mal. Encima, me paso todo el día tratando de buscar un trabajo común y corriente. No me sale nada. Nada. Perdóname. Tuve un día malísimo. No te preocupes. Esa chica está muy triste, ¿no? Se la ve muy sola. Y por lo visto con poca plata. Mira, hay un dicho que dice que cuando una tiene un problema, lo mejor es sentarse en un bar y mirar por la ventana. Siempre se encuentra la solución. Eso quisiera, pero yo no creo en esas cosas. No sé. Yo que vos le hago caso al dicho. Total, ¿qué perdés? Me imagino que sabes patinar. Sí, claro, por supuesto.
¿Cuántas ventas hiciste hoy? ¿Qué te importa? Ay, ¿qué pasa, Lisa? ¿Que no te dejan bailar más? Puedo decirte que justo acá vive un amigo mío. O que perdí la memoria, camino local y aparecí acá. O que te invito a comer. Está bien. Acá cerca hay una pizzería. No. Una mina como vos merece algo mucho mejor. En ese se come el mejor asado. A ese van a morfar al mediodía los que laburan por acá. Y ahí dicen que van todos los famosos. ¿Y nosotros a cuál vamos? Al mejor. Vista al río con mantel y todo. Ah. Una comida fina sin flores no es una comida fina. ¿No? ¡Ivonne! ¿Y cocinaste todo vos solo? Por supuesto, con mis propias manos. Hora de trabajo en la cocina. Todo para una flaca muy especial. Así que veterinaria la chica, ¿no? Así que veterinario, el chico. Digo, tatuador. No, pará. No quiero mezclar las cosas. ¿Sabes qué? Podemos ser buenos amigos. ¿No? Está bien. Seamos amigos. ¿Qué pasa? Nada, flaca, es que tengo que ir a laburar. Se me está haciendo tarde. No, ¿qué hace?
Vamos, vamos, esto es un lugar privado, no puede estar acá. Loco, no barrié, no se derretó. No estamos haciendo barrio, vea, tranquilo. No estamos haciendo nada. Sí, loco, vámonos, de acá, vámonos. Por favor. ¡Prohibición! ¡Prohibición! Si a vos algo no te gusta, esa es tu solución. No me vas a parar, yo de aquí no me voy. Mato tu buena onda, vos que te creas que sos. ¿Dónde vas? ¿Qué mirás? Nena, si sigues buscando me vas a encontrar. No te banco, no te aguanto. ¿Preferís que te lo escriba o te vas a con mi canto? ¡Ey! ¡Chi, chi, 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 chi! Con vos quería hablar, pajarito. Decime una cosa. ¿Vos pensás vivir acá gratis el resto de tu vida? No. Mire, yo sé que no es todo, pero le prometo que se lo voy a pagar. Además, ya conseguí un buen trabajo. ¿Vos sabés que esta plata ahora me hace acordar que a vos te llamaron hace unos días de un bar? La rubia, la pelirroja, la morocha. ¡La morocha! ¡La morocha! Eso. ¿Qué le dijeron? Dijeron que vayas hoy directamente a la noche. ¿Hoy? Sí, hoy. Pero, no, no llego. Ahí está. A ver. Increíble. ¿Estás lista? Pero no me aplazaron, papá, me saqué 5. Me parece que vos no entendés, Valeria. Hoy el mundo es muy competitivo y un 5 es signo de mediocridad. Estoy haciendo lo que puedo. No es suficiente. Y no me discutas, ¿te queda claro? Bueno, tranquila. Llegó el momento. Ay, estoy temblando. Pero bueno, yo sé que tú me vas a dar suerte. Va a estar todo bien. Ojalá. A ver, chicas, si me liberan el paso, por favor. La barra, ¿eh? Vamos. Me tengo que ir, Sergio. Llámame, ¿sí? Qué lástima. Si vos me burlo. Chao. Hola. Hola, Lourdes. Valeria. Estoy acá con Fito, lo voy a llevar a la plaza. ¿Quieres venir? No puedo, Roberto. No puedo llamar a otra moza. Qué bueno está por cantar. ¿Qué? ¿Cómo? No, no te escucho, Viri. Venite cuanto antes. Bueno, nos encontramos ahí. Tu amiga. Amiga. Yo tengo amigos, no amigas. La mía con la cheta fue. Bueno, me voy a encontrar con ella para pasear a Fito. Ah, si querés las acompaño. No por ella. Digo, por si algún tipo la quiere molestar. Las quiere molestar. ¿Para la noche? Mira, pibe, no estoy para levantes. Todo bien. No te iba a levantar igual, ¿eh? No tengo tanta fuerza. ¿Qué me está diciendo, gorda? No sé. No veo bien. Me encandilan tus ojos. ¿Te vas a ir y me vas a dejar a oscuras? Cómprate una linterna. Buenas noches. Hay días que me dejo rescatar y hay otros que no sé ni lo que quiero. Donde hasta los espejos no me dejan reflejar y tengo el corazón. Hay lunas que me vienen a buscar
noches que empiezo todo de nuevo. Se trata de buscar y siempre de saber mirar. Ponerse a caminar es lo primero. Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué. Dime cómo será lo que siempre esperé. Ay, dime cuándo vendrá lo que tanto busqué. Dime cómo será lo que siempre esperé. ¿Pensás seguirme toda la vida? Porque ya me estoy cansando, ¿eh? Si estás cansada, podemos ir a un bar, sentarnos. Mira, pibe, todo bien, pero me tengo que ir a laburar. ¿Y te vas a perder la oportunidad de conocer al hombre de tu vida? Tomá, limpiate. No, está bien. Gracias. Mañana, 11:30 en Empire. ¿No sentís a veces que todo te sale mal? ¿Por qué lo decís? No sé, por todo. La facultad, peleas en casa, más que nada con mi viejo. Siento que me presiona demasiado. A veces me gustaría poder gritarle un par de cosas en la cara. ¿Y entonces? ¡Gritá! Si tenés tantas ganas, ¡gritá! ¡Ah! Ese no es un grito. ¡Gritá! ¡Ah! Descargá toda la bronca, gritá. ¡Ah! 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 Si me gustó tu número. El tema que cantaste es bueno, pero puede vender. Cópito puede vender. Una chica linda como vos, joven, con mucho ritmo, mucho swing, tiene futuro musical. Uno forma su propio futuro. Y Cópito puede ayudar. En fin, estás preguntándote si quiero apoyar tu carrera. Sos buena, pero te falta algo. Cuando tengas una propuesta distinta, llamativa, novedosa, un boom tal vez,
venime a ver. Ah, vos podés. Vos sabés. Y Cópito, todo lo puede. Bye. Gracias, me hizo bien descargarme. Me siento más 10 kilos menos. Bueno, yo tendría que seguir gritando un poco más entonces. Este es un símbolo japonés que representa la amistad. Lo quiero. ¿Nunca pensaste en cantar? Cuando era chica cantaba con mi vieja, pero en fiestas familiares y cosas así. Ahora no, solo en la ducha o en algunas plazas. Última oportunidad. ¿Estás segura? Segurísima. Acá, en la espalda. Gracias. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Tío, ¿qué haces acá? Como siempre, comprándole cosas a los muchachos de la seccional. Bueno, estoy un poquito apurado, me voy. ¡Chorro! Vos le robaste la guitarra a esa pobre piba. Te vas a pudrir en la cárcel. Si este delincuente te llega a hacer algo, ya sabes a quién le tenés que avisar, ¿eh? Escuchaste, ¿no? No te hagas el loco porque si no vas así, con las manos. ¿Por qué? Si yo no hice nada. Entonces, ¿te llamo? Dale. El tema es que soy un tipo muy ocupado, ¿viste? Pero podríamos vernos, qué sé yo, mañana. Sí. Aunque justo mañana... No, tengo un problema. ¿Que no podés? No sé si voy a aguantar hasta mañana. La pasé muy bien, ¿sabes? Sí, yo también. Gracias por las flores. Chao. Estuviera viendo, diría que escuché la voz del ángel. Gracias. Franco, ¿vos sos? Ivonne. Un placer. ¿Me permite invitarla a tomar algo? Me encantaría, pero no tengo mucho tiempo. ¿Este ángel se va a perder la oportunidad de conocer al hombre de su vida? Así que te viniste de tu país a hacer la Gran Buenos Aires. Sí. No resultó tan fácil, pero trato de hacer lo que me gusta. ¿Sabés que yo también hago algo de música? Uh-huh. Sí, tuve una banda. Pero bueno, ¿y qué pasó? Nah. Simplemente preferí dejarse una persona talentosa como vos. Al parecer tú también me estás trayendo buena suerte. También. Así que tengo competencia. Mira que no me gusta perder. Qué lástima que te tuviste que ir tan temprano. No llegaste a escucharme cantar. Ya sé. No pude zafar.
Bueno, pero igual valió la pena, ¿no? ¿Por qué? Digo, por ese chico que conociste. ¿Cómo es que se llama? Lucas. Es un dulce. No sé, qué sé yo. Es distinto. Bueno, yo también conocí a alguien. ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy en el pasillo del subte. No. Ay, es lo más lindo y romántico que conocí en mi vida. Bueno, si hay onda, hacemos una salida a los cuatro, ¿eh? Hija, yo te felicito. Para mí el lugar está bien, ¿eh? Está... Ya sabes, cualquier cosa que necesites me llamas o te venís para casa, ¿sí? La casa va a estar tan vacía sin vos. Vieja. Bueno, pensalo, ¿eh? Pensá. Gracias. Pero yo acá tengo más espacio para hacer lo mío. ¿Entonces? Pero claro, bueno, vamos. Sí. Pero cuídate, ¿eh? Bueno, chao. Cuídate. Sí, se va a cuidar, vamos. Vamos, vamos. Bueno, yo también me voy. ¿Ya? Bueno. Yo me quedo acá con mi guitarra sola, tocando algo. ¿Cuánto me querés? Más que mucho. Tengo que confesarte algo, me está matando. La guitarra... Ah, bueno... ya sé. Está todo bien. Es usada. Me di cuenta por la marquita que tiene acá adentro. No me gusta más porque es una viola con historia. Con historia, claro. Nos vemos mañana. Supermercado, que con eso me banco el alquiler. Sí, es lindo vivir sola. Gracias. Pero, no sé, a veces extraño a los seres queridos. Bueno, si necesitas algo, loca, ya sabes, vos tocás la viola y yo aparezco. ¿Sabes? Si quieres, podríamos hacer algo juntas. Thank you.
Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, flaca? Bien, estuve pensando, ¿qué te parece si probamos a armar algo juntas? Si vos no sabés tatuar. No, con la música te digo. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Acá, haciendo amigos. ¿Y qué te parece? Mira, loca, todo bien, pero si no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Nena, no la alteres. Bueno, no pensé que te estaba alterando. Me altero, loca, pero estoy laburando, ¿entendés? Si yo no hago esto, no morfo. ¡Pasame la tinta roja! A mí no me hables así. Pasale la roja. Bueno, es evidente que me confundí. ¿Qué me mirás? ¿Tengo monos en la cara? No, flaca. Vos sos hermosa. Algún día tenés que superar esto, negra. Es tiempo que empieces a cantar sola. La vieja ya no está. Y sí, después estudié marketing, administración, pero todavía estoy buscando algo que realmente me guste. A mí me encanta bailar. Yo siento que es lo mío. Y me quiero ir a Nueva York a aprender. Te va a ir re bien. Cuando uno quiere algo de verdad, lo consigue. Sí, seguro. Aunque te voy a extrañar. Y bueno, tendrás que acompañarme. Si no cancelas toda tu deuda, te dejo de patitas en la calle. Completamente loco. Pero, Nicola, pero yo le voy a... Vía, pajarito. Es buenísima. ¿Quieres venirte? ¡Sí! Ey, quiero hablar un minuto con vos. Qué bueno sería ser como él, ¿no? Siempre demostrando todo lo que siente. Vos sos re directa. ¿Qué me queda a mí? Quiero mostrarte algo. A la noche cuando me estoy por dormir, siento que me canta bajito. ¿Sabes qué? Dicen que la gente que ya no está en este mundo te visita en los sueños. Está bueno llorar. Te ayuda a descargar. Pero no, yo no soy ninguna llorona. Además, estuve pensando y estaría buenísimo si hacemos algo juntas. ¿Amigas de nuevo? Amigas. Te dijo no pierdas tiempo. ¿Quién te dice ese momento para vos? No, hoy no puedo. Lo operan a mi tío. Todo bien. ¿Dónde estás? En el sanatorio. Después te llamo. Bueno.
Un besito. Listo, zafé la reunión de laburo. Bienísimo, ¿vamos a comer? Sus deseos son órdenes, princesa. ¡Qué bien! Mi amiga vino a visitarme. Bueno, voy a cambiar la yerba. Todo esto es muy importante para Lourdes. Ya sé, para mí también. Para mí, vos sos importante. Digo, por mi hermana. Y que cantes con ella. Bueno, llegó el momento. ¿De qué? La lista de grupos que van a tocar en Niceto la semana que viene. Pero acá están nuestros nombres. ¿Y estos dos de esas diosas? Mata, ¿no? Idea mía. Pero esto ya, no llegamos. No, no pueden echarse atrás. Miren que ya están metidas en el programa. Sí. Y estuvo un rato esperándote. ¿Eh? No te puedo creer, loco. No escuché el despertador, me quedé redormida. Y bueno, nena, eso se llama falta de responsabilidad. Pero vos me podrías haber cubierto. ¿Yo? Eso se llama falta de compañerismo. Niceto. Pero si se entera el viejo, se pudre todo. Ay, Vicky, por favor, decile que me fui a estudiar a una amiga, algo así. Te regalo el disco de Aerosmith. Por favor. Bueno, está bien. Pero si se entera el viejo, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Sí, está bien. ¿Cuál te gusta más? ¿Este? ¿O este? Y armamos un número buenísimo. Lástima que no puedas venir. Es que se me complica, princesa. Me encantaría, pero justo tengo una cena familiar. Por lo de mi tía, ¿viste? Cómo me gustaría ver a mi familia. Daría lo que sea por verlos un día nada más. Algún día los vamos a ir a visitar. Juntos. Ya que vas a formar un dúo, creo que vas a necesitar una guitarra. No me vas a acordar. Creo que hoy es un buen momento para hacerla sonar. La vieja hubiese querido que vos la toques. Sobre tu demostración de amor, quiero decirte que son demasiado, demasiado demostrativas. Hola. ¿Eso te vas a poner? A mí me gusta.
¿No? ¿No tenés algo más limpio? Te mato. No, si están bárbaras. Vale, ya volvimos. Hola, pa, qué temprano que llegaron, qué bueno. ¿Qué la buscás, vale? No, ella no está, se fue a la de una compañera a estudiar, como está en época de partido. Perdóname, Juan, lo que pasa es que el baño estaba lleno de gente. No hay drama, princesa, dale, dale que empiece la película. Vamos. Ahora vas a ver, imbécil. Necesito una palabra y cambiaré el destino. Chicas, chicas, ya salen. Con ustedes, dos de esas diosas. ¿Tarado? ¿Qué? Flaco, bu. ¿Qué? ¿Qué? ¿Loco? ¿Qué pasa? Basta. Corten nada. Bu. No da para pensar lo que vos querés, yo sé, no te lo puedo dar. No sé qué me hace mal, pero no pienso intentar. ¿Qué ves lo que me buscas?
piba está mal? ¡Salí, llorona! ¿Quién le decís llorona, tarado? Te voy a romper la cabeza, loco. ¿Vos y cuántos más, querida? Vos te lo buscaste, flaco. Gracias por defendernos. No, todo bien, si no nos cuidamos entre nosotras. Estaba muy bueno lo que cantaban. ¿Tú? Sí. ¿Ustedes tocan juntas? ¿Hacen algo? Sí, habíamos preparado un par de temas también. Perdón, arruiné todo. No es tu culpa. No, puede pasarle a cualquiera. ¡No! Lo único que me faltaba. ¿Quién habrá sido el imbécil? ¿Quedó claro, Valeria? De la veterinaria derechito a casa. Y no más salidas callejeras por el resto del año. Lo mismo para vos, Ricardo. Ricky, ¿qué te metí en esto? Todo bien, ya fue. Bueno, ahora hay que ver cómo zafás para juntarte con las chicas. No, no quiero tener más problemas. Al final me está saliendo todo mal. ¿Qué, te vas a quedar así sin hacer nada? Justo ahora que formaste un buen grupo. No las podés colgar. Es lo que siempre soñaste. Tenés que pelear por lo tuyo. Y papá lo tiene que entender. Che, ¿y Vale? No sé, tendría que haber llegado ya. Bueno, empezamos. Y sí. Vuelvo a casa de mañana como para estar en cama toda una larga semana en este amanecer. Necesito descansar y perderme. No me digan lo que tengo que hacer. Cuando me amargué el rompero mientras un llamado espero. Otra vez pasó, pero sin poder crecer. Pero dudo que vuelva a perderme. Si tus ojos me ayudarán a ver.
videoclip. ¡Copito! Chicas, el productor de Akiri Records. Le tenemos que hacer llegar algo ya. ¿Un video? Sí. Aparte, si a él le gusta, va a ser un paso enorme. ¡Yo tengo cámara! No, así no. Marca, marca bien el paso. Ahí, el hombro. El hombro. Ya fue, basta. ¿Empezamos? Falta Viri con la cámara. Esa mujer necesita un reloj. ¿Listas, muchachas? Cuando quieran. Acá está el contrato que me pidió. Gracias. De nada. ¡Para! Acá me digas. ¡No! Muy macabro eso. ¡Praline! ¡Ay, guácala! Suena dulce de vieja. Sí, la rompebola. Hablé por vos, loca. ¿Qué estás diciendo? Loca, es la cabeza. Eso. De la cabeza. Algo retro, pero está bueno. Sí. De la cabeza uno, de la cabeza dos, de la cabeza. ¿No te metiste, nena? Me echaron. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Reducción de personal, la otra llegué tarde, después lo del rap. Se quedaron con la otra boba, ya fue. ¿Puedo preguntar si necesitan más repositores? Ay, ¡qué lindo! Están jugando los ladrillitos. No, mi amor, ¿sabes qué? Estamos rifando un roscazo y me parece que vos tenés todos los números. Ay, ¡qué bruta que sos! Por eso quedé yo. Nicola. Nicola. ¿Qué? No puedo entrar a mi departamento. Que te cambie el candado, querida. Hasta que no pagues lo que debes, acá no entras, pajarito. Yo avisé, yo avisé. A mí no me puede dejar en la calle. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Viejos, por ahí te pueden ayudar. No, no tengo ganas de ver a nadie. Quiero estar sola con vos. ¿Qué?
¿Cómo anda la facultad, Vale? Bien. ¿Qué es esto? Silvia, tu hija tiene un tatuaje. ¿Hasta dónde pensás llegar vos? Primero mentís, andás con esa gente de la calle, ¿y ahora esto? Son mis amigos, papá. Das vergüenza. ¡Vergüenza! ¿Qué querés en mi vida? Yo quiero cantar, papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden entenderlo? No me interesa. Mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo te diga, día y noche. Entonces me voy. ¡Me voy! Vale. ¿Estás bien? Yo estoy acá, ¿sí? No te preocupes. Hasta llorando, sos linda. ¿Qué pasa, loco? Me echaron de la pensión. Pero yo se venía a dormir a casa, loca. Lizzy, tú también tienes tus problemas. Yo no te quise molestar. Yo tengo algo ahorrado. Mira, eso es para tu viaje. Chicas, para mí nuestra amistad es mucho más importante que el viaje. Yo te lo presto. ¿Estás segura? Noticias, las mejores. Llamó Cópito. Dice que va a haber un recital de bandas y quiere que ustedes estén ahí. Me encantaría que conozcas a mis amigas. Te van a caer tan bien. Y si son tan simpáticas como vos, seguro. Bueno. El deber me llama. Hablamos más tarde, dale. Por supuesto. Chao. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, mi angelito? Bien, qué lindo verte. ¿Qué te pasa? No, es que me pongo nervioso cuando te veo como si fuera la primera. Vamos, dale, vamos. No, te invito a tomar algo. No, justo ahí. Dale, justo sí, ahí, yo no. Trabajo acá. No. Dale. Viri. Iván, ¿lo conoces a Lucas? ¿Lucas? Él es Franco. Chicas, creo que tienen que hablar entre ustedes. ¿Qué es esto? ¿Y vos? ¿Con Lucas? Unas remeras o unos anteojos de color. No, de verdad, tenemos que usar algo todas igual. Algo que nos diferencie como grupo. Suena bien, ¿viste? A pleno, yo tenía una igual. ¡Me sacaron en la calle! No sé, a mí me la regalaron para mi cumpleaños, yo no apañé nada. ¡No entiendo, loca! Bueno, para un cacho, porque yo plata no tendré, viste, pero esas cosas no las hago, ¿entendés? ¿Y cómo llegó acá? ¿Encima lo dudás?
¿Pero quién te crees que sos para tratarme de chorra a mí en mi casa? ¿Entendés? Llévatela, tomátela de acá, estás respirada. ¡Aspirada estarás vos! Ahí volvió. Nada, por ahí tengo para un mes más de alquiler y después no sé, veo qué consigo. Podés volver acá si querés. No, vieja, no es solo eso, ¿entendés? Todo lo que yo tenía se vino abajo. El grupo, el alquiler, mis amigas, Dani. Dani no es un mal tipo, se equivocó, Lisa, y está arrepentido. Betty, perdóname que me meta, ¿no? Yo también creo que es un buen tipo, pero cometió un delito y de alguna manera lo tiene que pagar. Esto se arregla con un coscorrón. Hay que acomodarle las ideas a ese muchacho. Lisa, yo creo que nosotros te podemos ayudar. Pero si vos no peleas por tus cosas, no lo va a hacer nadie. Me lastimaste mucho. Y eso es lo que más me duele. Perdóname. Yo confiaba en vos. Y podés volver a confiar. Pero para eso tenés que darme otra oportunidad. Soy yo, Lisa. Con mis defectos. Déjame mostrarte que te puedo hacer feliz. Sin mentiras. Solo vos y yo. Me muero sin vos. Decile. Supe que no pudiste dar tus clases de guitarra. Así que no es mucho, pero estoy dispuesto a devolverte toda la plata que perdiste. Discúlpame. Estaba en cualquiera. Perdóname, loca. Te acusé y vos no sabías nada. ¿Qué hacen juntas? Formando un grupo para cantar. ¿Te prendés? ¿Qué haces acá? Piri, ¿por qué estás tan enojada conmigo? A mí me engañaron igual que a ti. Bueno, a mí nunca me engañó un pibe, ¿entendés? Nunca. Virginia, no eres perfecta. Y tu orgullo no te está dejando ver que estás perdiendo una amistad. Decí lo que quieras, Ivonne. Yo tengo todo arreglado y me voy a ir igual. Bueno, está bien. Haz lo que quieras. Pero las dos creímos en una persona que no era de verdad. Y yo no voy a dejar que eso arruine mi vida. Ivonne. Toma. Para vos.
una sorpresa. Yo sé que es muy importante para vos. No me gustan las cosas rotas. No sabés lo feliz que me pone volver a verte. Ay, todas las parejas tienen sus problemas. De alguna manera lo vamos a solucionar. Totalmente. Además, no podemos dejar que... Ay, ni me la nombres. Con solo pensar que te iba a perder, se me vino el mundo abajo. Perdóname. ¡Vamos, chicas! Mucha suerte. Gracias. De nada. De nada. ¡Vito! ¡Vito! Hace un rato estaba adelante. ¿Dónde está? Entonces... ¡Vito! Seguí, dale, dale. No, escúchame, dale. No, pará. No, por fin, dale, es una sorpresa. Martín. Juan. Hola, Sergio. Me parece que tienen que hablar entre ustedes. Hola, Franco. Vamos. ¿Puedes creerlo? Están excediendo el límite de velocidad. Es que tenemos una emergencia, oficial. ¡Tío! Lisa, ¿qué haces acá? Las chicas tienen que llegar a un recital. Por favor. Sígame.
Después dicen que los ratis no tienen corazón, ¿eh? ¿Hicimos bien en venir? No sé, yo no puedo parar de pensar en Fito. ¡Marrote! ¡La cabeza! Las chicas son del grupo de La Cabeza. No, chicas, no pueden pasar ahora. El show ya empezó. ¿Qué? Por favor. Aquí hay que cumplir un horario y el acceso a las bandas está cerrado. Lo lamento, chicas. No lo puedo creer. No es justo. Este lugar está lleno de limado, loco. Ya fue. Va a cortar nuestro sueño. Espero, otra vez pasó febrero sin poder crecer.